En la invasión Villa Pascuala, ubicada al sur de Valledupar, un voraz incendio consumió por completo alrededor de 3 viviendas, dejando sin techo a familias de este sector vulnerable de la capital del Cesar. Las casas, hechas de madera, estaban ubicadas sobre una invasión e inmediaciones de la torre de Nando Marín. El fuego inició en una de ellas, al parecer por un cortocircuito, y siguieron una detrás de la otra. El grito de las personas afectadas generó pánico porque dentro de las viviendas había un cilindro de gas propano. Carlos Cugia, miembro del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, manifestó que luego de una llama de emergencia salieron 4 máquinas para sofocar las llamas que provocaron la conflagración. El funcionario indicó que la casa donde se inició el incendio todo lo perdieron. Allí residen 2 adultos y 5 menores de edad.